esta decisión soberana de vivir en concordia, de vivir trabajando y prosperando desde la paz. El que fue de paseo, pero él vive en la Yunay con trabajo y con dinero. Llegó a ver a su familia y a la vez a presumirles. Los llevó a Montelimar unos días consumibles. Cuando su viaje termine y regrese a la Yunay, él llegará muy fallento hablando del bacanal, mientras su familia queda sumida en la realidad, viviendo en la dictadura que le roba su dignidad. Sí, está normal, con presos en el chipote. Sí, está normal, ver con hambre a un cipote. Sí, está normal, que el pueblo esté secuestrado. Sí, está normal, viviendo en un largo estado. Sí, después de 5 años de lucha por libertad, decir que todo está bien y que todo está normal. Yo solo puedo decirte que estamos muy divididos, que si estamos normal, normalmente bien jodidos. ¡Hey! ¡Entonces, Frick! ¿Cómo es que todo está normal? Porque no te quedaste allá. Ahí te mando para la recarga. ¡Vamos! Aquí es puro amor y paz, dice el que está en el gobierno. Porque si dice otra cosa, va al chipote o al infierno. Les pagan con pan y circo mientras los hacen marchar. Y después cuando los corren, también tienen que emigrar. Emigran para el imperio al que tanto han maldecido. Después que lo destruyeron, dejan su país vacío. Mientras su familia queda sumida en la realidad, viviendo en la dictadura que le roba su dignidad. Sí, está normal, que arresten a los obispos. Sí, está normal, que no exista periodismo. Sí, está normal, que te tengan vigilado. Sí, está normal, vivir como un esclavo. Si después de 5 años de lucha por libertad, te quieren quitar la patria y la nacionalidad. Yo solo puedo decirte que este pueblo es tuyo y mío, que somos nicaragüenses, nicas hasta el molenillo. En honor a estos 5 años de lucha cívica por la libertad de Nicaragua, recuerden, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices dentro del mismo pueblo oprimido. ¡Viva Nicaragua libre! Son de Abril. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Voz. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Voz. En Contexto. Estas son las noticias para hoy viernes 5 de enero de 2024. El régimen sandinista prohibió el ingreso a Fray Juan Francisco Solís Melgar, de origen guatemalteco y director general del Colegio Liceo Franciscano, según denunció la abogada Marta Patricia Molina, investigadora y autora de los informes Nicaragua, una iglesia perseguida. Solís también es vicecomisario y encargado de región en Nicaragua. Además, en la Gaceta Diario Oficial aparece como representante legal del Centro Educativo Privado Colegio Liceo Franciscano y representante de la Orden de Frailes Menores Franciscanos de la provincia seráfica de Asís, en Nicaragua.
El opositor nicaragüense Félix Maradiaga declinó a la nominación del senador estadounidense Bill Cassidy para el Premio Nobel de la Paz en conjunto con el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, secuestrado por la dictadura sandinista desde agosto de 2022. He remitido una comunicación al equipo del senador Cassidy solicitando que la nominación y los esfuerzos de promoción para el Premio Nobel de la Paz se concentren en Monseñor Rolando Álvarez y Monseñor Silvio Báez. Ambos obispos son en este momento los pilares fundamentales y guías espirituales del pueblo de Dios nicaragüense frente a la persecución religiosa en Nicaragua. Es a ellos a quienes corresponde ser nominados y cuentan con todo mi respaldo, expresó Maradiaga. El gobierno de Estados Unidos volvió a incluir a Cuba y Nicaragua, entre otros países como Rusia y China, en su lista negra sobre libertad religiosa, de acuerdo a un comunicado publicado este 4 de enero de 2024. Figuran además en la lista negra Birmania, Corea del Norte, Pakistán, Arabia Saudí, Irán, Tayikistán y Turkmenistán, los mismos del año pasado. Los regímenes en estos países han participado o tolerado violaciones particularmente graves a la libertad religiosa, según el parecer de Washington. En Nicaragua, 29 religiosos, entre católicos y evangélicos, permanecen tras las rejas. Según activistas, la escalada represiva del régimen de Daniel Ortega contra la libertad religiosa es una nueva apuesta para controlar la fe de los nicaragüenses. Así lo informa La Voz de América. Organismos de derechos humanos sostienen que Nicaragua atraviesa el peor momento de su historia con respecto a la libertad de culto. Actualmente, la administración de Daniel Ortega mantiene encarcelados a 18 religiosos católicos y 11 misioneros evangélicos. Esto se enmarca en los ataques diabólicos de la dictadura en contra de la Iglesia Católica. Los evangélicos también son víctimas de acoso estatal, según denuncia el destacado activista evangélico Henry Aguilar. Llegan a las iglesias evangélicas, bautistas, apostólicas y todo a presionar a que se unan al movimiento de pastores aliados del gobierno. La Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos criticó este jueves la situación que enfrenta Nicaragua. La Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos está indignada por la decisión del gobierno nicaragüense de continuar con esta brutal represión a miembros de la Iglesia Católica. Desde agosto del año 2022 se han apresado a sacerdotes por supuesta traición a la patria. Y según el oficialismo, los arrestos no significan necesariamente persecución religiosa. Son contra los hombres con sotana que cometen hechos delictuales. Los 11 misioneros evangélicos detenidos en Nicaragua enfrentan cargos penales por supuesto lavado de dinero, mientras que 17 de los 18 religiosos católicos todavía no han sido acusados en los tribunales. Donaldo Hernández, Voz de América. La oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas condenó el secuestro de Monseñor Isidoro Mora e instó al régimen sandinista a informar sobre su paradero. Ocultar esta información y aislarlo de su familia y representantes legales pone en riesgo su vida e integridad, señaló la oficina. El prelado, secuestrado por la policía del régimen el 20 de diciembre de 2023, ha sido declarado en desaparición forzada ante la falta de información sobre su ubicación y los cargos que justifican su detención. El Tratado de Libre Comercio entre las dictaduras de Nicaragua y China entró en vigencia el 1 de enero de este 2024, pero no traerá beneficios inmediatos como lo ha vendido el régimen de Daniel Ortega. Habrá que esperar al menos 5 años para poder exportar $1,000 millones, según lo dicho por el propio ministro de Fomento, Industria y Comercio del régimen, Jesús Bermúdez. Pretendemos nosotros llegar en unos 5 años a exportar unos 1,000 millones a China. Esperamos que esa cantidad comience este año con $200 millones, expresó el titular del MIFIC en una entrevista en Oficialista Canal 8. La deuda externa de Nicaragua sigue creciendo. Este 2024 los nicaragüenses tendrán que seguir pagando a los proveedores internacionales una millonaria suma de dinero que el régimen Ortega Murillo no para de inflar, ya que hasta el cierre del tercer trimestre de 2023 alcanzaba los $15,256 millones. De acuerdo con la información del Banco Central de Nicaragua al servicio de la dictadura, la mayor parte de la deuda corresponde al sector público, cuya suma alcanza los $8,381 millones.
Y en el ámbito internacional, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien busca su segundo periodo consecutivo en el cargo como candidato de su partido Nuevas Ideas, aseguró que no busca una reelección indefinida, ya que está autorizado para correr por un segundo periodo. En El Salvador, dijo Bukele, no tenemos la figura del plebiscito ni de referéndum, ni tampoco de la reelección indefinida, solo estoy autorizado para correr por un segundo periodo, aseguró. Esto luego de ser preguntado sobre dicho tema durante un espacio en la red social X denominado Hablemos de lo que no hablan los medios. Y Ucrania afirmó que había causado graves perjuicios al sistema de defensa de Rusia con dos operaciones distintas de la campaña en la península de Crimea bajo control ruso. En una rara admisión de sus operaciones militares en Crimea, Ucrania admitió que llevó a cabo ataques exitosos contra un puesto de mando y una unidad militar en ataques separados. Kiev aspira a recuperar Crimea, que Rusia se anexionó de forma ilegal en 2014. Ha llevado a cabo varios ataques en la península durante el conflicto, entre ellos contra barcos de guerra, el cuartel general de la flota rusa del Mar Negro y el puente que une la península con el sur de Rusia. Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Querida familia de cafeteros y cafeteras, queremos decirles desde el fondo de nuestro corazón, muchas gracias por habernos acompañado fielmente a lo largo de este año 2023. Por ser el motor que impulsa cada una de las ediciones del saborcito de estar informado. Gracias por suscribirse, sus me gustas, sus estrellas, superchats y su sintonía. Queremos desearles una bendecida Navidad y un mejor año 2024. Y que el niño Jesús que nace reine en sus corazones. Y que las metas que se planteen sean alcanzadas a plenitud el año entrante. Sobre todo, el de la libertad para nuestra amada Nicaragua. No olvidemos, por favor, a los ausentes. Y a los que partieron donde el Padre Celestial. A los exiliados. Y a los secuestrados. Por ellos, seguimos luchando. Gracias por no rendirse. Y recuerden que no hay mañana sin café. Amigos, gracias siempre por mantenerse pendiente de cada una de las emisiones del saborcito de estar informado y por preferirnos para saber lo que está pasando en Nicaragua y el mundo. Agradecerles siempre a nuestros patrocinadores y con ellos decirles gracias a ustedes también por ser parte de esta alianza de Café con Voz, que es una plataforma digital que pretende todos los días romper el muro de la censura que los mostrencos Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación. Recuerde que Just Roots Color Bar en este fin de año, 6809 Chimney Rock, es la dirección a la que usted debe dirigirse allá en la ciudad de Belén, Texas, en Houston. Pero antes marque el 281-888-5184 para que los especialistas en retoques y refrescamiento del color de su cabello lo dejen como usted necesita, nítido para este fin de año, y que la fotografía y el vídeo que usted quiere hacer con su familia queden extraordinarios. Just Roots Color Bar está esperando por usted. Diríjase a la dirección que le acabamos de mencionar y, marcando el teléfono, hace su cita. Su sonrisa debe cuidarla siempre en el mejor consultorio que hay, que es Sweetwater Dental Clinic, ubicado en la 10500 West Flagler, acá en el sur de la Florida, 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar. Ahí está el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo esperándole para que usted luzca su sonrisa saludable, su sonrisa sana, su sonrisa reluciente siempre al atendérsela en Sweetwater Dental Clinic. Y nuestros amigos, los licenciados certificados y calificados Mario Vallecillo e Iwan Worry, le recuerdan que
El seguro médico es algo que usted no puede perder de vista. Vea usted en pantalla que hasta el 15 de enero tiene usted para que tenga cobertura, o sea, usted obtenga su póliza de seguro hasta el 15 de enero y que la cobertura la tenga segura a partir del 1 de febrero. Además de eso, en Bemarath Insurance obtiene seguro de salud desde $10. En esta Navidad necesita usted de los mejores. Y en este caso, don Mario Vallecillo y nuestra amiga Yvonne Worry están ahí para asesorarle y recordarle también que no se deje estafar. Usted necesita de los mejores asesores para tomar la mejor decisión en relación a su seguro. Y don Mario y doña Yvonne están ahí para recordarle que las consecuencias de un seguro mal hecho incluso pueden afectar sus taxes y pueden tener altos copagos. Así que Mario Vallecillo y Yvonne Worry en Bemarath Insurance, ahí tienen los teléfonos en pantalla, 305-439-6524. Y en el caso de doña Yvonne, 954-662-9940. Lo esperan para que usted se mantenga siempre con la mejor cobertura, dando espacio para que esa póliza lo cubra a usted y a su familia. El mejor paso en el sentido de que no sea estafado y usted esté tranquilo con su póliza de seguro. Y además de eso, recordarles que la familia Multiservices en North Miami, la familia Multiservices en Hialeah, la familia Multiservices en Okeechobee, taxes personales, taxes corporativos, item number, servicios de inmigración, envíos de carga puerta a puerta, en una sola sentada usted puede superar todas las dificultades que tiene, todos sus problemas los resuelve en un solo lugar, en la familia Multiservices, donde todo es simplemente posible. Y además de eso, recordarles que se sume a la familia de los Patreon. www.patreon.com/cafeconvos. Recuerde qué importante es apoyar al periodismo independiente y la plataforma de Café con Vos, que es de las más vistas dentro de Nicaragua y fuera de Nicaragua, para informarse sobre lo que ocurre en nuestro país. Es una alianza que usted no puede dejar a un lado. Más bien, debe lanzarse usted a apoyarnos. Desde $3 mensuales, usted forma parte de este equipo y juntos superamos el apagón informativo que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación. Y Carla Illescas es su agente de seguros independiente, 305-972-4775. Márquele, ella le va a acompañar en su gestión, ella le va a ayudar a tomar la mejor decisión en relación a su seguro de Obamacare. Usted que acaba de llegar acá a Estados Unidos y necesita cobertura con una póliza de seguro médico que le cubra a usted y a su familia a bajo costo, pero que tenga la mayor cantidad de cobertura posible. Igual, si usted quiere cambiar su Medicare, entonces márquele a Carla Illescas, y entonces que ella sea quien ayude a resolver su problema de seguro. Sígale dando me gusta al programa y con sus me gusta ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Quédese con nosotros porque viene más información acá en El Saborcito de Estar Informado.